Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este primer Congreso Internacional Virtual Educa, Reimaginando la Educación. Este es un esfuerzo conjunto del gobierno del Estado de Jalisco en México, de Virtual Educa, de Caseca, de Caxla y, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara para generar una mayor vinculación entre los sectores público, privado, educativo, que nos permita enfrentar de una mejor manera estos momentos tan complicados de transición eh, digital y la urgente necesidad de innovar y transformar la educación mucho he gusto y saludo también eh, desde, en Ámsterdam Hans muy buenas noches allá te agradezco la desvelada eh, aprecio mucho tu, tu colaboración Hans de Witt eh, un amigo eh, aliado y uno de los especialistas más importantes en educación superior internacional en el mundo eh, a continuación, de manera muy breve, porque su, su semblanza es muy, muy extensa, eh, les platico un poco de Hans. Hans es profesor y es director del Centro para la Educación Superior Internacional del Boston College. Anteriormente fue director del Centro para la Internacionalización de la Educación Superior en la Universidad Sagrado Corazón en Milán y profesor de Internacionalización de la, de la Educación Superior en Ámsterdam, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Además, también desde 1996 al 2003 fue vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Universidad de Ámsterdam. Es miembro fundador y expresidente de la Asociación Europea para la Educación Internacional, EAIE. Es editor fundador del Journal of Studies in International Education. Editor también y consultor de la revista Policy Reviews in Higher Education. Editor asociado del International Higher Education Journal y coeditor de la serie de libros muy interesantes, muy recomendables, Global Perspectives in Higher Education. Finalmente, también Hans publica un blog en University World News, es coautor de muchas publicaciones, libros y artículos sobre educación internacional y participa activamente en la evaluación, en la consultoría en educación internacional para la Comisión Europea, UNESCO, Banco Mundial. OCDE, International Association of Universities, Parlamento, Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Entonces, Hans, es un, es un gusto escucharte. Sin más, te cedo la palabra para que nos platiques un poco de los retos del aprendizaje global en este contexto de pandemia, en este contexto de transformación virtual. Mucho, mucho gusto, mucho éxito, muchas gracias, Hans. Adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Carlos Iván. Eh, es un gran eh, placer y honor de ser participante en esta conferencia eh, virtual EDUCA eh, con mis eh, amigos de la Universidad de Guadalajara, de, la, de Jalisco y de todos los otros eh, que están participando en esta conferencia. Eh, buenas noches desde Ámsterdam, Holanda. Eh, aunque como Carlos Iván dice que soy director del Centro de Educación Superior Internacional de Boston College en Estados Unidos, por razones de la, la pandemia estoy eh, ahora en Ámsterdam eh, manejando todas mis eh, eh, actividades en Boston eh, y en el resto del mundo desde de, de distancia. Eh, como es la realidad que nosotros encontramos eh, todos en este mundo, eh, los retos. De aprendizaje en el contexto actual eh, y las eh, oportunidades, pero también los retos para hacer una eh, educación superior eh, más virtual eh, son impresionantes. Por un lado, es eh, algo que nosotros tenemos que decir con claridad: que las universidades en todo el mundo, si es en México, o el resto de América Latina, en América del Norte, en Europa, en África, en Asia, han sido capaces para cambiar de una educación mucho más en sitio hacia una educación superior mucho más virtual. Eso no, nunca hemos previsto que eso podía pasar, que de un momento a otro las universidades tenían que hacer un cambio. Tan fundamental, pero también eran capaces de hacerlo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que eh, entender: que es un aprendizaje rápido y enorme eh, que nosotros eh, hemos hecho en los eh, últimos eh, seis meses. También es una realidad que eso no ha sido fácil. Es es cierto que hemos encontrado muchísimos problemas para realizar este cambio: problemas técnicos, problemas financieros, pero en particular problemas para los docentes y para los estudiantes que no tenían la experiencia eh, anterior de hacer su eh, aprendizaje y su docencia en línea, porque la gran mayoría de las universidades no tenían experiencia tan profunda. Eh, eh, la virtualidad en la educación superior estaba ya presente antes de la pandem pandemia, pero eh, más eh, menor que ahora. Entonces, eh, ya todos los, la gran mayoría de los docentes, en particular, no estaban preparados para cómo aprender. Eh, eh, cómo eh, hacer la docencia en una manera virtual, porque no es simple que hay una cámara y se puede cambiar de una clase eh, real hacia una clase virtual. Se necesita conocer la tecnología, se necesita conocer cómo eh, utilizar el chat, cómo utilizar eh, grupos pequeños en las clases. Entonces, es, es una experiencia enorme que tenían que realizar en corto plazo y también los estudiantes tenían lo mismo problema y es la realidad que también ellos tenían muchos problemas eh, por ejemplo que tenían que hacer sus clases en casas que en general no son casas muy grandes porque sus uh, Hermanos y hermanas están también en clases en el secundario, en la primaria, el padre y la madre están trabajando en casa, entonces las circunstancias no eran fáciles. Siempre la conexión no estaba tan buena y también tenía que experimentar cómo podemos trabajar mucho más disciplinado en una manera virtual que antes. Entonces los problemas para hacerlo han sido enormes. Pero lo hemos hecho. Y eso es también algo importante porque crea una oportunidad: cómo podemos ut utilizar eh, el mundo virtual en nuestro aprendizaje en el futuro. También lo que es cierto es que no vamos a regresar al mundo de educación superior y aprendizaje pre-pandémico. Y tampoco lo que eh, vamos a cambiar completamente, a continuar a hacerlo virtual. Porque una, un mensaje muy claro que hemos aprendido de este proceso es que la gran mayoría de los estudiantes, la gran mayoría de los docentes y la gran mayoría de los administradores no quieren perder la vida eh, de campus. No, willen no de studenten en, una vida real en los campuses de docenten en de studenten en de in de realiteit. Het is belangrijk dat er de kans is om te leren in de reale klas. En het is ook belangrijk dat de studenten, docenten en administratie een in de campus van de universiteiten. La idea que muchas personas tenían antes de esta pandemia, que gradualmente la existencia de universidades con edificios y con clases se va a perder, se ha probado que no es la realidad. Los estudiantes y los docentes y administradores quieren tener esta comunidad viva de estar juntos en las clases y afuera de las clases, eh, en su vida social y todo eso. Es sumamente importante. ¿Eh? Yo estaba en la semana, dos semanas pasadas, en una evaluación virtual de eh, una universidad, la Universidad de Luxemburgo en, en, en Europa, y una de las críticas más importantes, y eso fue antes de la pandemia, fue que no hubo una vida social y uh, activa para los estudiantes en el campus de la Universidad de Luxemburgo. Y eso, nuestro, uh, la pandemia ha mostrado que eso es la realidad para todos los estudiantes. Los estudiantes quieren vivir, aprender y todo esto conjunto en la realidad. Eso es, es algo importante para tomar en, en cuenta. Pero también... Eso no quiere decir que nosotros tenemos que regresar completamente a la vida eh, eh, normal, eh, porque nosotros podemos utilizar esta experiencia en diferentes maneras para mejorar la calidad de aprendizaje. También en mejorar la calidad de la investigación y también la realidad de la de capacitación profesional y uh, las, la manera que nosotros podemos organizar nuestra vida. Eh, para el aprendizaje, podemos utilizar más lo virtual para ser conectado con, en clases eh, con otros estudiantes en otros campuses de Jalisco. Eh, por ejemplo, en el caso de, de la Universidad de Guadalajara, que tiene 18 campuses en todo la, el estado de Jalisco. Ya se puede utilizar la experiencia que ahora tienen para eh, eh, dar clases docentes eh, con participación de estudiantes en los diferentes campuses. También lo pueden hacerlo con eh, eh, universidades eh, partners eh, en México o en América Latina y así en el resto del mundo, que estudiantes tienen la posibilidad para aprender en una manera virtual, que se llama también movilidad virtual o eh, aprendizaje en línea eh, internacional. Eh, es una manera mucho más fácil para que estudiantes y profesores del resto del mundo se puedan conectar <coughs> y en esta manera eh, sea mucho más abierto a todos los estudiantes la oportunidad para ser conectados en el mundo eh, actual. porque ya sabemos que en la situación anterior, los estudiantes que eh, eh, no tenían mucha posibilidad para eh, viajar, para hacer un día de un semestre o un año en el exterior, porque no tenían los fondos, no tenían la, eh, la, la situación familiar, etcétera, para hacerlo. Entonces, solo una en muy pequeña parte de los estudiantes eh, en el mundo, un por ciento al máximo, tenía la posibilidad para estar por un semestre o un año en otro eh, país del mundo. Entonces, con la movilidad virtual es posible que estudiantes tengan una experiencia intercultural en otra parte del mundo. No solo en las clases virtuales, pero también en eh, las actividades de grupos, actividades de hacer eh, proyectos conjuntos afuera de las clases, eh, por utilizar Facebook o LinkedIn o otras maneras, plataformas para ser en contacto con profesores y estudiantes en todo el mundo. Entonces, hay una enorme oportunidad que nosotros ya teníamos antes de la pandemia, pero ahora con la experiencia que nosotros tenemos con las diferentes plataformas, etc y con la experiencia de los docentes que han aprendido cómo hacer clases eh, virtuales, nosotros podemos utilizar esta experiencia para un intercambio mucho más virtual en el mundo. Lo, también podemos hacerlo para eh, la investigación. Es mucho más fácil ahora para tener contacto con colegas, docentes, investigadores en el mundo para hacer proyectos de, de investigación conjuntos internacionales. Entonces, también es eso una oportunidad enorme para mejorar la calidad y la colaboración internacional en la investigación. Podemos hacerlo en capacitación profesional. En el mundo pasado, los profesores, los estudiantes, los administradores tenían que viajar mucho para... Eh, capacitarse en conferencias en seminarios en simposias etcétera que se cuesta mucho dinero se cuesta mucho tiempo y eso ahora podemos ser mucho más fácil virtualmente eso no quiere decir que nunca se tiene que ir a conferencias pero no tanto como antes eh, es posible yo estoy eh, haciendo mis presentaciones en webinars en en todo el mundo eh, en los últimos eh, seis meses, yo creo que ya he hecho más de 100 eh, webinars y el ventaja es que yo no tenía que viajar, no solo eso, pero también tenía un eh, público mucho más amplio, mucho más internacional que cuando yo iba a ir a la Universidad de Guadalajara, donde yo encuentro, y es muy simpático y me gusta mucho, eh, maybe 100 personas. Ahora estamos con 500 personas en esta conferencia, entonces y que vienen de Ecuador y de otras partes del mundo eh, para estar juntos, entonces también podemos utilizar esto eh, mucho más para capacitarnos. Entonces, en resumen antes de eh, eh, discutir este tema con mucho más con Carlos Iván y con ustedes, eh, quiero decir que hay muchos retos y no tenemos que negar que hay muchos retos en este nuevo mundo en el que nosotros estamos viviendo, pero también, y más importante, hay muchas oportunidades para mejorar el aprendizaje con utilizar la experiencia de la eh, tecnología, con utilizar eh, la, el intercambio virtual que antes. En el contexto local, en el contexto nacional de México, pero también en el contexto internacional. Eso da nuestra uh, vida como docentes una oportunidad enorme para una buena calidad para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Hans, por estos eh, comentarios pues, a manera de, de, de introducción. Yo percibo pues, al menos como dos, dos visiones eh, radicalmente encontradas. Una... Que habla de bueno, que la, la educación superior va a haber una disrupción o deberá haber una disrupción muy importante, eh, de nueva normalidad, de nuevos eh, modelos, nuevos sistemas, como un, una transformación muy, muy profunda. Sin embargo, hay, hay otra visión más de incrementalismo, de adaptación, de ajuste, eh, no tan radical, no, no, no tan disruptivo. Y bueno, eh, Philip Albach y, y tú, Hans, escribieron un artículo muy interesante en Nexos recientemente, donde plantean pues, que quizás se está siendo sobreestimado el poder disruptivo de la pandemia, que es un poco lo que, lo que tú planteas. Pero no sé si realmente si pudieras complementar un poco, ¿qué, qué va a hacer, en qué, en qué ámbitos va a haber una disrupción, si la va a haber, y en qué ámbitos va a haber una adaptación más, más incremental? Bueno. Es, es cierto que hay una disrupción enorme eh, en el momento, eh, eh, no se puede negar eso. Eh, cuando Philip Alba y yo escribimos este artículo, estaba más en el inicio de la pandemia, ahora sabemos que <coughs> no es algo de seis meses, pero es al menos un año, sino más. Y, y el impacto económico, social y cultural y, y de aprendizaje va a ser enorme. Eh, porque muchas jóvenes pierden la oportunidad para tener una experiencia eh, tan importante en su vida eh, como jóvenes para, para aprender, pero también para vivir como estudiantes en, eh, en su vida social. Entonces, el impacto va a ser enorme. El impacto va a ser también distinto por diferentes contextos. Eh, eh, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, el impacto al final no va a ser muy grande por las eh, Ivy League, universidades como Harvard, Yale, etc. Ellos tienen bastante eh, fuerza para sobrevivir en crisis como eso y también tienen una reputación enorme para continuar eh, con su trabajo de investigación y sus eh, posgrados, etc, etc. El impacto va a ser mucho más en pequeñas universidades privadas. Eh, el impacto puede ser en el sector público de las universidades, porque la situación económica va a ser impactando eh, las diferentes eh, universidades públicas en, en estados que son muy débiles en su economía. Eh, ya observamos que muchas universidades eh, peque pequeñas, pero también medios, en Estados Unidos tienen enormes problemas económicos. Y ellos podían solucionar siempre estos problemas económicos con eh, aumentar eh, la matrícula y eh, también recibir más estudiantes internacionales. Eso no va a eh, ser posible en, en el segunda futuro. Entonces, eh, muchas universidades en Estados Unidos van a tener problemas. En, en América Latina y en otras regiones como África y el, eh, partes de Asia, el impacto económico de la pandemia va a ser también muy fuerte, entonces eso implica que también impactan las universidades para sobrevivir, no tanto al sector público, porque al final eh, los gobiernos, aunque no van a eh, tener la posibilidad para invertir mucho dinero, todavía quieren mantener un estado básico de un sector público, pero... Dado que, por ejemplo, en América Latina la gran mayoría de las universidades son privadas, ellas sí van a tener muchos problemas económicos en el futuro. Entonces, eso es un impacto enorme. Eh, y ellos probablemente van a tratar de, 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 de cambiar hacia una dirección mucho más virtual, porque es menos costoso para ellos para recibir más estudiantes que antes. Entonces, Yeah. Ten, siempre tenemos que tomar en cuenta el, el contexto en que va eh, lo que está pasando. Eh, en el sector en, eh, económico de estudiantes internacionales también el impacto va a ser grande eh, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, porque cada vez más las universidades estaven, eh, estaban dependientes de la matrícula de estudiantes internacionales y bueno, el clase medio en los países en, eh, emergentes en el desarrollo, no van a tener los fondos por muchos años para pagar por estas matrículas en grandes. Entonces, lo que implica que eh, ellos van al a sector público. Eso puede pasar con la Universidad de Guadalajara y otras universidades públicas en México también, que van a recibir más estudiantes y menos van a ir a las la universidades eh, privadas, porque la crisis económica no nos va a permitir para hacer eso. Entonces, las universidades privadas van a ser todavía más elitistas que antes y las universidades públicas van a recibir más estudiantes, pero al mismo momento menos fondos. Entonces, eso también puede ser una implicación grande eh, para, para este sector. Pero es cierto que, por ejemplo, el sector público en Europa, que es... Eh, casi 95% de las universidades en Europa son públicas, eh, ellas van a sobrevivir más fácil que universidades en otras partes donde están muy, mucho más privados o mucho más privatizados, como en Inglaterra o en Australia, donde están mucho más dependientes de la matrícula, etc. Entonces, contextos son muy importantes para tomar en cuenta en este proceso. Sí, hay, hay algunos eh, escenarios un tanto eh, distópicos en el sentido de que las grandes universidades, eh, Harvard, MIT, Stanford, Oxford, en fin, las Ivy League globales, por así decirlo, pues pueden o tenderían a, a aliarse con grandes corporativos como Google, Facebook, para ma eh, masificar la educación online. Sí, eh, democratizar por una parte la uh -huh. educación online, ampliar el acceso, pero como comentas, probablemente se pueda generar un, un efecto contrario en el sentido de que la, la presencialidad tan importante puede ser ya para una élite. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Tú consideras algún que hay realmente riesgos en ese sentido? O sea, una masificación pero online sin esa interacción, sin esa presencialidad, o sea, como una, una vuelta a, a esa... Pues a, a, a esa escasez de espacios educativos presenciales que había a principios del siglo pasado, por ejemplo? Bueno, es, es, es cierto que siempre se ha dicho que las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones en la educación superior eh, van a cambiar fundamentalmente la educación superior como existía. Eh, pero en el caso de, 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 de los, los programas de distancia, eh, no han logrado para tener un impacto enorme. MUX, ma, on ha dicho que eso va a cambiar el, el futuro de la educación superior, no fue el caso. Y, entonces, el MUX todavía tiene un papel, pero un papel mucho más marginal que grande que pensaban, eh, está utilizado de una manera muy distinta, pero no hay gran futuro en eso. Eh, porque la realidad, como yo decía, es que... Hay algo distinto que las universidades tienen. ¿Sí? Las, tenemos que tener la realidad: la, las universidades, junto con las iglesias, son las instituciones más eh, antiguas del mundo. Siempre han vivido sobrevivido cualquier crisis en el mundo eh, en el pasado y han continuado de hacer eso. Y la realidad es que yo creo que el pan, pandémico hace mucho más fuerte la necesidad de, de universidades. En la investigación, porque tenemos que solucionar los problemas grandes que nuestro mundo tiene, y en la docencia, porque nosotros tenemos que aprender, eh, enseñar a los estudiantes para el futuro. Eh, es cierto, por ejemplo, que Google ahora también quiere crear una universidad en línea eh, y, y piensa que sí, son tan poderosos que pueden cambiar este mundo de educación superior eh, por estas grandes compañías. No voy, no, yo no creo que van a realizarse eh, eh, y otras iniciativas tampoco, eh, las universidades como Harvard, Yale etcétera, las Ivy Leagues Oxford, Cambridge, ellas van a continuar ser importantes para su investigación fundamental para crear los excelentes eh, talentos eh, en la investigación en particular como siempre han hecho entonces ellos van a continuar y son muy necesarios para hacerlo, como también los flagship universidades en México y otros países del mundo eh, van a continuar a existir. Entonces, yo no creo que tanto va a cambiar en ese sentido, solo se va a reformar paso por paso las universidades para adaptar las nuevas circunstancias, pero no va a tener una revolución. Yo no creo que una reflexión en la educación superior va a pasar, solo se va a reformar, a adaptar a las nuevas circunstancias poco por poco. Sin duda, uno, uno de los temas que mencionabas hace un rato es estas, estas flagship universities, esas universidades Ivy League. Y, y bueno, una de las cosas más eh, pues sorprendentes desde mi punto de vista que han... Eh, Desvelado esta pandemia es la, esta burbuja financiera, en, en casos hasta especulativa, de estas grandes universidades eh, que tenían una, una inflación académica, una inflación en los costos de colegiatura. ¿no? En los últimos 30, 40 años creció casi 1.200% la matrícula, los costos de matrícula en, en las universidades en Estados Unidos y en Inglaterra un poco menos, pero también creció de manera importante por arriba de la inflación, de la inflación generalizada de, de los países. ¿Consideras, Hans, que esta, este golpe de realidad, estas, estos movimientos que están sucediendo en universidades que no quieren pagar las familias una colegiatura al 100% cuando la educación es en línea, ¿consideras que de alguna manera se va... ¿Va a normalizarse o, o van a disminuir concretamente estas, estas colegiaturas? ¿Se vería un proceso de, de desinflación, por así decirlo? ¿O, o, o va a seguir existiendo esta, esta burbuja en las universidades más caras y más prestigiadas? Que es uno de los, los principales eh, retos, me, me parece, en cuanto al financiamiento de la educación superior. Bueno, es, es cierto que las universidades. Eh... De klasse mondiale uh, neemt een deel van de matricule, maar niet no tanto veel als andere universiteiten, dat is de realiteit. Uh, Harvard, Yale, uh, Oxford, Cambridge hebben geen matricule die veel hoger is dan Boston College of zelfs de universiteiten in de VS. De verschil is erg marginaal. Y ellos no necesitan tanto la matrícula porque tienen otros fondos de ingreso más importantes, contratos de investigación, eh, donaciones todo eso. Entonces, eh, la matrícula para ellos es no es importante, es la matrícula para las, las universidades medi, de medio, nivel medio, que son mucho más importantes y que son tan costosos que las, las, los padres no pueden y no quieren pagar más eh, estas matrículas en el futuro. Entonces, es más, el segundo nivel que va a ser impactado si no van a cambiar su política de matrícula. Y al mismo momento, es, también no es la solución que algunas personas eh, piensan que nosotros si vamos a bajar eh, drásticamente la matrícula o que van a, vamos a hacer la educación superior gratis, que vamos a solucionar el problema. Porque el dinero tiene que venir eh, de una manera u otra manera. Y si no es eh, por la matrícula, debe ser por eh, los impuestos. Y la gran mayoría de los gobiernos en el mundo no pueden y no quieren priorizar suficientemente la educación superior para hacer eso. Eh, tenemos casos, eh, por ejemplo, en Argentina, donde la, eh, las, las, el sector público de la educación superior es bastante amplio no hay matrícula o matrícula muy baja, que es distinto que otros países. Y la realidad es que la calidad de la de aprendizaje es muy malo, porque hay tantos estudiantes y eh, los estudiantes no, no pueden recibir la calidad de la docencia de los profesores, no tienen buena infraestructura. Entonces... Con eso, eh, muchos estudiantes no terminan sus estudios y, eh, y no hay también un, eh, un, una fuerza para hacer que terminen sus estudios porque es gratis, entonces pueden hacer lo que quieran. Entonces, siempre se tiene que buscar un balance entre eh, lo que paga, puede exigir una buena educación y eh, si pagan demasiado va a ser demasiado elitista porque no todos pueden eh, ent entrar en las universidades. Entonces, yo creo que eh, el futuro también va a ser eh, que nosotros tenemos, tener matrícula, pero no matrícula demasiado alto. Bueno, ahorita que comentas ese tema de la, de la masificación, de la escasez de recursos públicos y de la, de la gratuidad. Me, bueno, me viene a la mente con, con cierto desánimo, eh, porque pareciera que en, en México y en, quizás en otros países en América Latina, pero específicamente en México, pues se está preparando una tormenta perfecta, ¿no? Porque por un lado, en educación superior los recursos fiscales están, están cayendo por la crisis económica, por otro lado, también los recursos privados por la crisis y la falta de recursos en, y la, la falta de de un desarrollo económico y un tercer elemento que está, se está impulsando en una ley general de educación superior que es impulsar la gratuidad en educación superior incluso a nivel a nivel posgrado que como tú comentas pues puede tener impacto si no se compensa con recursos fiscales que no sé de dónde van a salir en, esta, en este contexto pues va a ser un proceso de, de precarización de la educación superior me parece. Pero tú conoces Hans el sistema educativo de México en América Latina. ¿Qué, qué, qué recomendaciones podrías tener en ese sentido? ¿Cuál sería el camino para, para, para México? Porque esta, esta narrativa de la gratuidad, eh, pues, puede sonar muy bien, pero sabemos que la gratuidad no es gratis. Si alguien tiene que pagar y de algún lugar tiene que salir el recurso. Sí, no, eh, estoy absolutamente de acuerdo. La I mean, gratuidad eh, no es posible. Uh, la educación superior cuesta dinero la, la, la docencia cuesta dinero la investigación cuesta dinero toda la administración cuesta dinero uh, entonces alguien tiene que pagar algo y si no es posible para hacerla por un sistema uh, fiscal uh, eso la, la matrícula es la única solución que hay entonces uh, yo creo que es necesario que no dejamos la educación superior se al sector privado completamente. Eh, tampoco creo que se puede dejarlo en la gran mayoría de los países, en particular en países como México, eh, completamente al sector público. Eh, siempre van a tener una, una mezcla de sector público y sector privado, porque es la única manera para, pues se puede solucionar el problema de la masificación y otro lado se puede también mantener un nivel mínimo de calidad buena que tiene el sector público más que el sector privado. Eh, en México, ya, ustedes tienen también la ventaja que tienen algunas muy buenas universidades privadas, eh, eh, pero eh, en muchos otros países el sector privado es muy, muy malo, de mala calidad. Entonces, si se deja eso uh, al sector privado, es catastrófico para la educación superior y para el de economía de conocimiento en general. Eh, y, eh, entonces, se necesita un sector público. Y el fiscal tiene que invertir en eso para garantizar que el sector público es de buena calidad, suficiente para eh, garantizar que ellos, eh, este sector público prepara a los egresados para el mercado laboral. Y si no lo hacen suficientemente, es muy malo para la economía. Entonces, la, la combinación que México tiene es buena, pero otra vez no puede ser completamente gratis. Eh, Todo el eh, problema con, con, con el sector público es que eh, si, eh, si van a abrir más universidades públicas, por ejemplo, que fue el, el, presupuesto, el plan de, del gobierno actual en México, eso es eh, no una garantía que eh, se puede eh, garantizar que estudiantes pueden tener una buena educación en las universidades, porque de dónde vienen los docentes, de dónde viene el dinero para crear los buenos campuses, la infraestructura, etcétera? y cómo se puede sobrevivir por los el sector público que ya existe. Entonces eso es algo muy pl malo planificado, En de solide manier is dat we meer investeren in het buitenlandse systemen. In México, het sector público van de educación superior eh, investeert dat ze garantie hebben voor de kwaliteit eh, om te blijven, en dat het sector privé ayude al sector met eh, andere opzichten voor studenten die niet no kunnen entraren in het sector privé. quieren una especialización más eh, 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 hecho para el sector privado, pero en la combinación es necesario, pero eh, hacerlo completamente gratuito y público es catastrófico. Gracias, Hans. Bueno, eh, daríamos paso a, a las preguntas de, del, del público, que son muchas, muy interesantes, estoy pues eh, agrupándolas, pero... Me gustaría comenzar con, con una, Hans, muy interesante, bueno, que agrupa al menos dos o tres de las que hemos recibido, que es ya sobre estas prácticas eh, pedagógicas o estas prácticas eh, en línea eh, a distancia actualmente, y, y comenta, supongo que es una profesora o un profesor, dice que con la pandemia se ha perdido ese acercamiento con los estudiantes. Ahora le hablas a una pantalla, el alumno no participa, no responde, eh, tiene problemas con sus recursos tecnológicos. ¿Qué podemos hacer como docentes, como instituciones, para, para motivarlos a los estudiantes en un contexto eh, digital, en un contexto virtual? Bueno, es una pregunta muy, muy clara y uh, lógica, que es cierto que que hay un problema para eh, los estudiantes para motivarse, para ser en línea, eh, en particular en clases que son bastante grandes, cuando hay 200 o 300 estudiantes, eh, hasta, hasta 500, eh, que tienen eh, una clase en línea, no hay una interacción. Y la realidad también es que eh, en, cuando se eh, tiene una clase en vivo, Tampoco hay mucha interacción entre los docentes y, eh, el docente y los eh, estudiantes, pero todavía es mucho más eh, peor eh, cuando hay en línea, porque la conexión eh, eh, personal es mucho más difícil. Entonces, eso implica eh, que nosotros tenemos que utilizar otras maneras para aprender cuando hacemos en línea. Eso no fue posible porque el corto plazo que nosotros teníamos eh, para cambiar pero nosotros tenemos que evaluar muy bien eh, los, los retos de la situación actual para eh, hacer docencia en línea y buscar otras maneras para hacerlo. Por, por ejemplo, con mucha más eh, 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 preparación eh, de vídeos, eh, eh, preguntar a los estudiantes que hacen sus asignaturas con... Pequeños grupos en vídeo también, y hacer presentaciones virtuales en esta manera, eh, invitar eh, eh, docentes del de resto del mundo para eh, hacer pequeñas eh, intervenciones en vídeo o otras maneras. Entonces, mucho más interactivo, que es posible porque necesita mucha preparación y mucho apoyo técnico, de infraestructura, etc., para realizarlo. y por eso no hay el tiempo no hay los fondos actuales pero si nosotros queremos continuar a trabajar en línea en combinación con la la, eh, la docencia en, eh, en vivo ya tenemos que eh, mejorar la calidad de la docencia eh, porque se tiene que hacer el aprendizaje en una manera distinta en línea que en la realidad eso es eh, ya sabíamos antes pero eso es todavía mucho más claro después de nuestras experiencias. Los estudiantes no quieren tener clases en línea. Ellos quieren una interacción muy activa entre sí mismos y con el docente. Entonces, eh, si nosotros tenemos solo la oportunidad para hacerlo en línea, tenemos que cambiar nuestra manera para, eh, para hacer clases eh, en relación a eso. Pero eso toma tiempo. Y tomó fondos para prepararlo. Sí, Está esta otra pregunta también importante y vinculada con lo que tú haces, Hans, en materia de impulsar la internacionalización. Dice que, bueno, me encantó lo de la movilidad virtual que tú comentabas hace unos momentos y pregunta que en, en tu experiencia, eh, ¿qué gestiones eh, directivas y docentes? se tendrían que realizar y qué implica de manera institucional el convertir esta movilidad virtual en una, en una realidad. Bueno, eso es algo que eh, tiene que ser una combinación de los diferentes actores en la universidad. La, la, el eh, intercambio virtual no se puede solo hacer de una oficina de relaciones internacionales, pero tiene que ser los docentes, tiene que ser las personas que trabajan en de la, de la tecnología. De la, el IT de, de la universidad tiene que ser eh, las personas que, que entrenamiento, hacen entrenamiento en, eh, eh, en docencia. Hay muchos actores que tienen que trabajar conjuntos para ver cómo podemos relacionar nuestra relación con, la, eh, con eh, los partners exteriores. exterior. Yo voy a dar el ejemplo que nosotros tenemos con la ODG en nuestro centro, es el programa de doble titulación eh, en la maestría de educación superior internacional, eh, que fue eh, algo que nosotros hemos eh, eh, preparado eh, para ser parcialmente en, en vivo y parcialmente en línea. Y los estudiantes de la ODG que participan en nuestra maestría, ya si pueden vengan por un semestre a Boston, que todavía está bastante buena para su experiencia eh, de tener una clase en realidad con sus colegas en Boston y conocer el, el, la manera diferente eh, de vivir en, como estudiante en Estados Unidos que en México, pero también gran parte de su experiencia es en, eh, en línea, eh, que estudiantes eh, eh, participan en nuestras clases. Eh, activamente eh, y los docentes también tenemos muchas eh, relaciones eh, para hacer sus programas de investigación, para preparar sus tesis, etc. Y, y siempre tenemos reuniones eh, en línea para discutir eso y para preparar eso. Y para los estudiantes eh, hacen sus asignaturas juntos con estudiantes eh, de México y de, eh, de Estados Unidos y muchos estudiantes internacionales también que nosotros tenemos en nuestro programa y lo hacen afuera de, de, de las clases, eh, utilizando todas las medias sociales, etc. Entonces, eso es algo que, que toma tiempo para preparar, eh, también cuesta tiempo para implementar, Entonces, la realidad es eh, que la, la, la cooperación virtual eh, toma tiempo y eh, no es, eh, es fácil. Eh, pero también eh, nosotros tenemos ya mucha experiencia eh, y también en programas en Europa que son muy activos en eso también, eh, eh, con, con, eh, con esta manera de trabajar conjunto. Eh, los estudiantes son muy satisfechos porque es muy, mucho más interactivo. Eh, clases virtuales no es algo simple que yo voy a estar en Ámsterdam y da un clase de lectura a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tienen 15 minutos para eh, hacer preguntas. Eso es solamente simplemente utilizar la tecnología porque lo que se ha hecho tradicionalmente por muchos eh, eh, siglos ya en el pasado. No, una cooperación virtual, un intercambio virtual, eh, es mucho más interactivo, interactivo entre los docentes y e interactivo entre los estudiantes y docentes y estudiantes conjuntos, que participan en las clases y afuera de las clases conjuntos en uh, crear un, uh, una experiencia uh, internacional en donde los estudiantes no solo aprenden de los docentes y estudiantes afuera, sobre el conocimiento, pero también aprenden a trabajar conjuntos como equipos, que es algo que necesitan como habilidades para su futura carrera también. Entonces, es una combinación de diferentes aspectos que hace el éxito para una clase virtual. Es no solo simple, simple para hacer una, una lectura por una, por una cámara. Sí, hay dos, dos preguntas adicionales que me gustaría vincular, Hans, porque tienen que ver con los procesos ya de como nuevas profesiones y los impactos en las habilidades eh, en la pospandemia. Uno es, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión sobre el, el cambio de, de factibilidad de, de algunas profesiones? Es decir, al, al, algunas profesiones que pueden ser ya transformadas por la, por la pandemia y la, y la segunda vinculada… Es eh, si ya antes de la, de la pandemia se hablaba de las de nuevas habilidades requeridas por los estudiantes en un contexto global, las soft skills, digámoslo así, habilidades okay. blandas, trabajo en o comunicación, manejo del tiempo, en fin. Eh, ¿Cómo consideras que esas pueden ser o ya se, se han transformado o son las mismas, pero más urgentes en el contexto post pandemia? Bueno. En general, yo creo que es más uh, uh, un, uh, algo que ya existía, la necesidad para hacerlo antes de la pandemia, pero la pandemia solo ha hecho mucho más claro que necesita, necesitamos diferentes habilidades. ¿no? Uh, 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 quizás son más uh, claro uh, habilidades para hacer comunicación virtual, uh, intercambio intercultural en general. Uh, Idioma, eh, quizás en el futuro no va a ser tan un problema, eh, porque ya eh, la tecnología también ha hecho que nosotros podemos ya comunicar mucho más fácil sin conocer eh, nuestros propios idiomas. Eh, eh, eso fue eh, algo que pensamos que fue muy importante antes, eh, a, a conocer el inglés como idioma de lengua franca. Eh, yo creo que en 10 años. Eso no va a ser más un problema. Ya tenemos mucha más mejor calidad de Google Translate, de otros programas de, trans, eh, de hacerlo. Ya hay, hay también hay, inteligencia artificial que hace mucho más fácil que cuando yo hablo en holandés, tú entiendes en español y al revés. Entonces, eso también implica que nosotros podemos invertir mucho más en otras cosas que en los soft skills que son de del de pasado, que en particular la lengua, la literatura. Eh, yo creo que mucho más es entender eh, la comunicación eh, virtual, eh, la comunicación intercultural, que va a ser mucho más importante para ser conectado en el futuro. Okay. Y, ¿Y sobre el tema, sobre las habilidades o, los, o la formación en valores, Hans, en eh, ética? Humanidades. También hay varias preguntas vinculadas al, al respecto. En, en la era de la inteligencia artificial, machine learning, de la digitalización, ¿qué tan importante o menos importante va a ser, va a ser esto? Bueno, yo creo que va a ser fundamental, que nosotros no, eh, eh, no podemos negar que es importante que eh, el futuro no es, es solo los. Eh, eh, ciencias y tecnología y eh, matemática y etcétera, pero también va a ser aspectos de filosofía, aspectos de historia, aspectos de cultura, eh, et, eh, aspectos éticos son muy importantes. Eh, eso es el, eh, la experiencia que ya teníamos antes de la pandemia, que solo cuando estudiantes desarrollan sus soft skills como esos, no, filosofía, ética, etcétera, pueden funcionar muy bien. Es un gran riesgo que países como China eh, tienen, que para ellos eh, el enfoque es mucho más a las eh, eh, disciplinas como ciencias, etcétera, y hay mucha, eh, eh, mucho más eh, control de las ciencias sociales y humanidades por el gobierno.

Fui ya al hecho antes de la pandemia, pero la pandemia ha hecho mucho más claro todavía que es importante que nosotros eh, tomamos en cuenta que estudiantes necesitan una combinación de diferentes disciplinas eh, para eh, su trabajo en el futuro. Sí, hay una, una, una pregunta también interesante que creo que aplica para todos los que estamos eh, presenciando esta, esta charla. Dice, eh, es una recomendación, solicita una recomendación, dice, con respecto al, al tiempo que no tuvimos para reconvertirnos y enfrentar la realidad educativa en la pandemia, ¿qué creencia le daría a las instituciones para pensar en las próximas acciones en el año 2021, en el año 2022, como ese roadmap? Bueno, ya. Yeah. Uh... El roadmap, otra vez el contexto es muy importante, entonces no, no es fácil para generalizar eso. Pero el roadmap por el momento es que nosotros tenemos que buscar medidas para eh, abrir las, otro, otros, las universidades de nuevo, eh, hacer posible que estudiantes tengan una experiencia física eh, y. Eh, eso implica que nosotros tenemos que prepararnos mucho mejor para hacer la apertura, reapertura de las universidades. Ya creo que si nosotros vamos a cerrar otra vez en el, eh, después de Navidad y en particular cuando vamos a eh, cerrar eh, en septiembre, agosto, septiembre del próximo año otra vez. Yo creo que es muy peligroso para eh, el futuro de una generación estudiantil. Y también es muy peligroso para, eh, para las, los docentes y la, la administración de universidades. Entonces, tenemos que buscar una manera para reabrir las universidades lo más pronto posible, pero con precauciones eh, bastante importantes. Eh, eh, cambiar la, 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 la manera que nosotros eh, organizamos los campuses, eh, eh, no tener clases con, eh, con mil personas en ambientes muy muy, muy pequeños, eh, eh, tener la posibilidad para hacer distancia, eh, hacer la posibilidad para hacer las pruebas de test, eh, todo eso, para eh, utilizar más la tecnología también para hacer eso posible. Eh, entonces, ya tenemos que eh, prepararlos eh, Como yo veo, por ejemplo, en Boston College, eh, el, eh, el esfuerzo que la universidad ha hecho hasta en septiembre para reabrir la universidad estaba enorme, costaba millones de dólares para hacerlo. Pero Boston College, como una de las pocas universidades, ha sido logrado para hacerlo. Hacer las, a los estudiantes la oportunidad: tú puedes venir o tú puedes quedar en ca casa pero si vienes, eh, podemos ayudarlos para tener clases en, en vivo, pero también tienen que escuchar que hay, hay, hay deberes, que no se puede hacer fiestas, no se puede estar juntos en, en las clases eh, sin tomar en distancia, etc. Entonces, es una enorme inversión. Nosotros hemos logrado, otras universidades han perdido porque no estaba posible. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om een roadmap te maken zodat we de universiteiten zo goed mogelijk kunnen openen en op hetzelfde moment een meestal virtual en in vivo meestalen in de universiteiten. Want uh, er zijn studenten die niet no kunnen naar de universiteit door hun... Uh, problemas de salud, etcétera, etcétera, pues muy peligroso. Entonces también ellos tienen, tienen que tener la posibilidad. Entonces, hacer una roadmap que, que, que encuentre un balance bueno eh, para el futuro. Bueno, en, en ese último punto, Hans, coincido plenamente contigo. Eh, sin embargo, sí soy un poco pesimista eh, eh, porque... Se ha generado una narrativa en, en México y creo que también en algunos otros países de América Latina eh, muy negativa en el sentido de que las escuelas y las universidades inherentemente son más peligrosas y son centros de, de supercontagio, cosa que está demostrado que no son más peligrosas que un restaurante o que un bar o que un gimnasio. ¿sí? Sin embargo, eh, hay otros sectores de la economía que están siendo prioritarios y la educación por alguna razón incluida la superior no está siendo una de las prioridades me parece que está en los últimos lugares sí y lo digo con mucho pesar en cuanto a las prioridades de apertura coincido en que las pérdidas son tremendas intelectuales emocionales físicas en fin financieras en el futuro como escalera social pero como tú lo acabas de decir, es muy caro generar condiciones para una apertura segura en las escuelas y me parece que los gobiernos no están dispuestos a, a invertir eso y no hay suficientes grupos de interés que aboguen porque se generen esas condiciones para abrir parcialmente de manera híbrida, pero sí tener ya esa recuperación de aprendizajes. Pero bueno, veamos qué sucede, ojalá y, y suba en la escalera de prioridades la, la apertura educativa también con todos los, con todos los cuidados. Hans, pues no queremos abusar de tu generosidad sabiendo que ya casi es medianoche en Ámsterdam. Te quiero agradecer muchísimo a nombre del comité organizador de Virtual Educa y por supuesto de la Universidad de Guadalajara que hayas aceptado esta, esta invitación. Te agradezco mucho tus aportes, han sido los comentarios muy muy positivos y bueno, que tengas una muy buena muy buena noche. Seguimos en comunicación y con esta pues alianza importante que tenemos con en la UDG, con Boston College y, y contigo. Antes de despedir la, la sesión, les eh, recuerdo, les agradezco a todas y todos ustedes en los cinco continentes que nos acompañaron, que eh, mañana tenemos la sesión a las 10 de la mañana, eh, contaremos con la presencia de Sarah Marshall, de BET Global Content Director para hablar sobre Learning Crisis Lessons on Remote and Hybrid Learning from Asia, Europe, Middle East and Latin America. Entonces, los esperamos, las esperamos mañana a las 10 de la mañana. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche. Se despide su amigo Carlos Iván Moreno, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Y muchas gracias por su presencia y por su atención. Buena tarde, buena noche.